Vamos con el ejercicio número 21. Integral seno doble sobre la raíz del seno más la raíz del seno al cubo por dx. Algo bastante elaborado en el cual tenemos que ver qué paso vamos a aplicar para empezar a llevarlo a una integral donde podamos hacer un cambio variable. Lo del seno doble lo discutiremos luego, porque normalmente cuando una integral tiene un ángulo en una función trigonométrica y diferente a otro ángulo en otra función, no es compatible. Así que ese seno doble no durará mucho. Pero, ¿cómo podemos hacer para empezar a atacar con un cambio variable? Para este ejercicio, para evitar un doble cambio variable, vamos a sugerir lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña nota. El seno que está dentro de la raíz, que está primero antes de la raíz que está el cubo, ¿qué tal si te digo que lo podemos cambiar por raíz de seno al cuadrado? Porque es un equivalente, la raíz del cuadrado se elimina y lo colocamos dentro de la integral. Y el cubo que tiene el seno lo vamos a colocar fuera. Vamos primero con el primer paso. En la siguiente integral, ese cubo que tiene vamos a colocarlo por fuera. Es lo único que vamos a hacer por ahora. Con la nota que acabamos de colocar, que el seno es la raíz del cuadrado, ahora vamos también a colocarlo dentro de la integral. Siguiente paso tendremos integral seno doble, la raíz del seno al cuadrado más la raíz del seno al cubo. Como ven, ambos tienen potencia, al cuadrado y al cubo. Estos arreglos obviamente fueron adrede para anticipar un factor común que voy a hacer. Como tiene cuadrado y cubo, vamos a sacar factor común de la potencia cuadrada. Al sacar factor común de la potencia cuadrada dentro de la raíz grande, que era la raíz del seno al cuadrado, corchetes, como sacamos factor común quedará 1 más la raíz del seno sola, porque esa estaba al cubo, le retiramos 2, queda potencia 1. Luego vamos a separar en dos raíces. En el siguiente paso quedará seno doble, separamos en dos raíces, quedará la raíz de la raíz del seno al cuadrado, que se van a eliminar, y la otra raíz que queda 1 más la raíz del seno. Como pueden ver, ya se está pareciendo mucho a ejercicios que ya hemos hecho anteriormente. Cancelamos la raíz con el cuadrado. Ahora sí, la integral donde vamos a empezar a trabajar será en pantalla. Integral, seno doble, sobre la raíz del seno, raíz de 1 más raíz de seno. Esto ya se parece mucho al ejercicio anterior también, o ejercicios anteriores que ya hemos hecho. Donde la decisión de llamar u es obvio, tiene que ser la raíz que tiene más contenido, más términos. Será u, lo estamos mostrando en pantalla, en color rojo en este momento, raíz de 1 más raíz del seno. Elevamos al cuadrado a ambos lados de la igualdad, quedará u cuadrado igual a 1 más raíz de seno solamente, porque la raíz se elimina al lado derecho. Vamos a derivar. La derivada de u cuadrado es 2u por du, la derivada de la raíz del seno, recuerden que es derivada interna sobre dos veces la misma raíz. La derivada del seno es coseno sobre dos veces la raíz del seno por dx. El 2 que está dividiendo pasa multiplicando, quedará 4u por du es igual a coseno raíz del seno por dx. Ahora, lo del seno doble. No podemos actuar ni cambiar en el cambio variable porque el seno doble no es compatible. Pero esa identidad ya tenemos tiempo conociéndola. Vamos a expandirla, vamos a desarrollarla para entonces poder hacer todos los cambios finales. En pantalla tendremos integral 2 seno por coseno sobre la raíz del seno por la raíz de 1 más raíz del seno por dx. Pero para que puedan encajar todos los cambios, recuerden que ya tienen la raíz grande es u, la raíz del seno pequeño con el de x y un coseno que está arriba ya sería también de u. Pero para que me entiendan mejor, vamos a hacer un arreglo adicional. En pantalla tendremos 2 del 2 del seno doble sale integral. Dejamos un seno solo sobre la raíz que llamamos u, que es 1 más raíz del seno. El coseno lo apartamos, la raíz de seno que estaba adelante la colocamos de última con el de x. Todo esto para que vean que todo eso que está ahí va a ser el u de u. Todo lo que está al final. La raíz de abajo es u y el seno tenemos que buscarlo. Porque esa función seno no la tenemos en el cambio directamente. Pero la podemos despejar del u cuadrado. Entonces en pantalla vamos a colocar de dónde vamos a sacar ahora esa función seno. Tomamos del u cuadrado, que ya lo teníamos del cambio original, el 1 pasa a restar, y el raíz del seno elevamos al cuadrado a ambos lados de la igualdad. Quedará u cuadrado menos 1 todo el cuadrado, y del otro lado quedará seno solo. Ahí ya está la función que faltaba. Como ven, fue bastante elaborado todo el trabajo para poder llegar a este punto. Ahora vamos a cambiar todo la integral. Pasamos a la integral. El cambio variable, recuerden el 4, ¿ok? Del cambio variable del u de u, se coloca fuera, por el 2 que sale del seno doble. El seno es u cuadrado menos 1 al cuadrado, todo lo que es coseno raíz de x es u de u, y abajo toda la raíz es u, y el u se cancelan como siempre. Nos quedará 4 por 2, 8,
del producto notable por DU, que ya esta integral ya la conocemos. Ya lo que viene es rutinario. Desarrollamos el producto notable, quedará 8 integral. Desarrollamos el primero al cuadrado igual a 4 menos 2u cuadrado más 1 por DU. Ahora son 3 integrales con el 8. En la primera, 8 integral igual a 5 sobre 5 menos 8 por 2, 16, igual cubo sobre 3 más 8 por 1, 8, u más c. Y la u se cambia por la raíz original donde empezó todo. Respuesta definitiva, 8 quintos raíz completa, 1 más raíz del seno elevado a la 5, menos 16 tercios raíz 1 más raíz del seno elevado al cubo, más 8 raíz de 1 más raíz del seno más c. Respuesta definitiva, como ven, buen ejercicio. Ahora pasamos a nuestro siguiente problema. En pantalla, ejercicio número 22. Integral del seno de x sobre la raíz de 1 más 5 coseno a la menos 2 de x. Este ejercicio guarda mucha similitud con uno de la parte algebraica que hicimos en el tema anterior. Pero en este caso, yo no voy a empezar con un cambio de variable. Voy a empezar haciendo arreglos o cambios, porque normalmente con exponentes negativos no es cómodo hacer una integral. A menos que el cambio de variable pueda encajar perfectamente, pero en este caso no lo es. Porque si llaman u a la raíz como está, la derivada de coseno a la menos 2, cuando hagan las derivadas, no va a quedar el seno que está arriba, obviamente. ¿Qué te recomiendo para este ejercicio? Mi sugerencia es la siguiente. En el siguiente paso, seno de x por dx, raíz 1 más. El coseno a la menos 2, como es algebraico, queda como potencia positiva 5 en recíproco coseno cuadrado. Y hacemos suma de fracciones. Siguiente paso, seno arriba de x, integral, raíz, y dentro quedará sobre coseno cuadrado, 1 por coseno cuadrado más 5. Como pueden ver, quedó una fracción en la raíz. Vamos a separar en dos raíces. En el siguiente paso tendremos integral, tendremos el seno de x, vamos a colocarle sobre 1 para que se pueda ver que vamos a hacer ya doble c o extremos y medios. Separamos dos raíces, raíz de coseno cuadrado más 5 y abajo raíz de coseno cuadrado, donde ese cuadrado y la raíz se elimina. Queda el coseno libre. Cuando hacemos entonces extremos y medios, la doble c se multiplica. El coseno queda multiplicando al seno en la parte superior y en la parte inferior, en la parte interna, queda 1 por la raíz del coseno cuadrado más 5. En la siguiente integral quedará integral seno por coseno de x sobre la raíz de coseno cuadrado más 5. Esa integral que está ahí, vean todos los arreglos que hicimos. Esto demuestra que no todos los ejercicios comienzan con cambio de variable, así que hacer arreglos previos. Esa integral que está allí ya es una integral relativamente conocida. Sabemos que si uno deriva el coseno cuadrado va a salir 2 coseno por menos seno, o sea que esa derivada ya sería lo que está en el numerador, sin mucho problema. Vamos a ver qué tal con el cambio de variable. Vamos a llamar u a toda la raíz, como siempre. U es igual a raíz de coseno cuadrado más 5. Esa raíz la eliminamos elevando al cuadrado por lado de la igualdad. En pantalla tendremos u cuadrado igual a coseno cuadrado más 5. La raíz se eliminó. Vamos a derivar con confianza porque en la integral están los dos términos que yo sé que van a aparecer. Veamos. 2u de u, coseno cuadrado se hace por la regla de la cadena, baja el 2, coseno, se le resta 1 por la derivada del coseno que es menos seno por dx. El 2 y el 2 lo pueden cancelar sin problema, no lo necesitamos. Y el menos lo colocan del lado izquierdo. Quedará menos u de u, véanlo en pantalla, es igual a coseno por el seno de x. Quedó perfecto el ejercicio. Vamos a terminar. Quedará menos integral, coseno por seno por dx, u de u. Y abajo la raíz de completa de coseno cuadrado más 5 es u. Se eliminan esas u y quedará algo sumamente directo y sencillo. Menos integral de du. La integral es menos u más c. U lo cambiamos por lo que era antes. Quedará menos raíz coseno cuadrado de x más 5 más c. Un ejercicio bastante interesante que tuvimos que hacer arreglos para poder llegar al cambio de variable requerido. Nos vemos en el ejercicio número 23.